Antes de la era en la que tuvo lugar el ocaso de los dioses, una leyenda se alzó para reclamar su lugar entre ellos. Y a pesar de que Kratos ascendió al trono como nuevo dios de la guerra, los recuerdos de su familia lo perturbaban. Una familia a la que él mismo asesinó. Pero las manos de la muerte no pudieron con él. Las hermanas del destino no pudieron controlarlo. Y en este día, el hombre, la leyenda, Kratos, saboreará su venganza. El fin de mi venganza. Hermanos míos, fuimos forjados en la victoria. Una victoria que acabó con la gran guerra y que fue el inicio del reinado del Monte Olimpo. Nacido de las entrañas del inframundo. Surgido del río de las almas, nuestro monte emergió del profundo caos. Y según crecía, fue creciendo el poder de los olímpicos. Nosotros creamos un mundo de paz, un mundo de prosperidad, un mundo que vive a la sombra y al abrigo de mi monte. Un monte que se ha convertido en la medida absoluta de la fuerza y del poder. Hoy, ese poder va a ser puesto a prueba. El mortal Kratos pretende destruir todo cuanto he conseguido. Hermanos, dejad de lado las absurdas disputas que nos han dividido durante tanto tiempo. ¡Vamos a estar unidos!
y vamos a permanecer juntos. Y yo me ocuparé de exterminar a esta plaga. El Olimpo vivirá siempre. Tu hijo ha regresado y trae consigo la destrucción del Olimpo. ¿Desafías, mortal? ¿A un dios del Olimpo?
Un guerrero de verdad no se esconde, Poseidón. ¡Sal del agua y ven a luchar! ¡Has faltado al respeto a los dioses por última vez, Kratos! ¡Suelta mi mano! Zeus mostró demasiada benevolencia contigo. Da lo mismo cuántos dioses acaben cayendo, porque siempre aparecerá otro dios que se enfrentará a ti. Todos acabarán cayendo. La muerte del Olimpo nos traerá la muerte a todos. Entonces prepárate para morir, Poseidón. De Zeus está cerca. ¡Súbete a mi mano! ¿Pero qué vas a hacer, padre?
No puedes seguir escondiéndote tras las faldas de Atenea. Atenea ha muerto por toda esa rabia que te consume, Kratos. ¿Qué más quieres destruir? Las zarpas de la muerte no me vencieron. Las hermanas del destino no me retuvieron. Y tú no verás el final de este día, porque hoy voy a vengarme. Eres un impertinente. No voy a seguir tolerando tus insolencias. Si te ayudo, caeremos los dos. Zeus vuelve a ganar. Por destruir a Zeus, fue por lo que me salvaste de morir. Yo te salvé para servir a los titanes. Permíteme que cumpla mi venganza. Escucha atentamente, Kratos. Tú eras un simple peón, nada más. Tú no debes preocuparte por Zeus. Esta es nuestra guerra. ¡No la tuya! ¡Gaia! He vivido como un guerrero. He muerto como un dios. He sufrido el peor de los sacrificios. Y he sido condenado. Yo venceré al Olimpo. Cumpliré mi venganza. Terminado, Zeus. Las puertas del Hades nunca me han retenido. La muerte no es ningún obstáculo para el decidido, Kratos. ¿Atenea? Te he echado de menos, Espartano. Yo no... Al sacrificarme por el dios Zeus, ascendí a un plano mucho más elevado. Aún puedes pertenecer al Olimpo. Las apariencias a veces engañan, Kratos. Como los hijos del Olimpo. Tal vez. Pero recuerda, mi muerte la produjo tu espada. Mi espada buscaba a Zeus. Sé rápida con tus palabras. Mientras hablamos, la guerra por el Olimpo sigue adelante y hace sufrir al hombre. ¡Que sufran! La muerte de Zeus es lo único que importa. Zeus no caerá tan rápido como Ares. Para destronar al rey de los dioses, es preciso que busques la fuente de su fuerza. La llama del Olimpo. ¿Una vez te sacrificaste para salvar a Zeus y ahora deseas destruirlo? ¿A qué es debido este cambio?
He visto verdades donde antes no las veía. Quizá esto te haga recobrar la confianza. Estas son las espadas del exilio. Te servirán de guía durante la búsqueda de la llama. Recuérdalo, mientras Zeus siga reinando, no habrá esperanza para el ser humano. Apaga la llama, Kratos, y los cimientos que sostienen el Olimpo caerán. Por los dioses del Olimpo y por orden de Zeus, somos los tres jueces. Afronta tu juicio final, mortal. El rey Éaco no te ve a la altura. El rey Radamantis te considera digno. Me corresponde a mí, al rey Minos, tomar la decisión final. Tu futuro está envuelto en tinieblas. El reino del más allá aún no está listo para recibirte. Tras esa puerta, te aguarda tu destino. ¿Padre? ¿Calíope? Oh. Tú no eres mi hija. No, pero sé quién eres. ¿Me conoces? Dijeron que vendrías. ¿Me lo pasas bien, Kratos? ¡Muéstrate, Hades! ¿Otro truco de los tuyos? Como siempre, espartano. Estás cometiendo un error bastante grave. ¡Pelea, cobarde! ¡Qué ansioso, Kratos! ¡Relájate! Dentro de muy poco tendremos tiempo para jugar. Déjame tranquilo. Ya te he dicho que ya he pagado el precio. Mantén la calma, dios herrero. ¡Fantasma de Esparta! ¿Eres tú? Vaya, vaya, vaya. Creía que Zeus ya te habría matado. Y yo que ya habrías escapado de esta cueva. Zeus acabó encerrándome aquí, pero tú eres la razón de que viva atormentado. Yo no te hice nada malo, Hefesto. Solamente tengo interés en un olímpico. Bueno, mientras solo se trate de un olímpico. Estoy buscando la llama del Olimpo. ¿Tú sabes lo que es? ¿Con qué fin, espartano? Para cumplir la tarea que me propuse. Y ahora dime, ¿sabes algo de la llama? Todos los hijos verdaderos del Olimpo lo sabemos. Todos respetamos su poder. Pero no debes dejarte engañar por su fulgor. Ni los dioses ni los hombres pueden sobrevivir a su llama. Yo solo necesito encontrarla. Si sabes cómo salir del inframundo, seguro que también sabes dar con la llama del Olimpo. Has resultado ser de gran ayuda, Hefesto. ¿Kratos? ¿Cómo es que me conoces? Eres el fantasma de Esparta. Todos saben quién eres. Todos te tienen miedo. No hay ninguna razón para eso. Yo no te tengo miedo. Me alegra mucho que no tengas miedo. El miedo es una carga pesada. Yo no soy una niña, Kratos. Me da exactamente igual lo que seas. Las preocupaciones que tengo son otras. Kratos, por favor, tienes que liberarme. La búsqueda de la libertad tampoco es sencilla. No puedo ayudarte. Ahora mi deber es
causado. Kratos, me alegra que tengas tiempo para nosotros. Tenemos que hablar. Percibo cierta hostilidad, Kratos. Oh, qué recuerdos. Entrañables en verdad. Veamos. ¿Cuántos pecados has cometido contra mí? Ah, sí, mataste a mi sobrina, Atenea. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, y mataste a mi hermano, Poseidón. Y no he olvidado que fuiste tú quien se encarnizó con mi hermosa reina. Te veré sufrir como yo he sufrido. Tu alma es mía. ¿Eres tú? ¿Esto significa que el señor Hades ha dejado de gobernar? El dios del inframundo ha muerto. ¿Muerto? La verdad es que Hades merecía sufrir, pero no creía que se le pudiera matar. Los olímpicos acostumbráis a sobreestimaros. Interesante. Lo tendré en cuenta, espartano. Sin el alma de un dios, la puerta de Hiperión no obedecerá a Kratos. Lleva siglos sin utilizarse. Seguro que no funciona, si no, ya habría visto a mi hermosa. ¿Sabes, Kratos? Yo no fui siempre así, un monstruo. Tiempo A, fui el más valorado artesano del Olimpo. Zeus me concedió la mano de la hermosa Afrodita.
mi madre Hera se sentía orgullosa de mí. Pero el día en que mataste a Ares, todo acabó para mí. Aquel día Zeus se convirtió en el enemigo que conoces. Aún peor. Se llevó a mi querida hija Pandora. La razón de mi existencia. Me paso aquí todo el día intentando rehacerla. Y fracaso una y otra vez. Ella sigue viva, espartano. Lo presiento. Tú. Tú, Kratos. Tú podrías devolvérmela. Tu hija no es para nada asunto mío. Pero seguro que puedes entenderlo. Tú también fuiste padre. Recuerda tu cometido, Kratos. El ocaso ya se acerca. Su muerte es la salvación. Ten esto por seguro, Atenea. Zeus va a morir. Cronos te hizo mucho bien. ¡Deprisa! ¡Debes ayudarme! ¿Que yo te ayude? Sí, hijo. ¡Rápido! El dolor es inmenso. Yo quería volver a la batalla, pero... ¡Lo hiciste sin mí! Sabes que no tuve elección. ¡Debes ayudarme! ¡Kratos! ¿Es que no significo nada para ti? Solo eres un simple instrumento, Gaia. Nada más. He de enfrentarme a Zeus. Es preciso que los titanes derriben el Olimpo. ¡No! ¡Esta es mi guerra, no la tuya! Kratos, no he olvidado la deuda que tengo contigo. Sálvame ahora, igual que me salvaste de Atlas, y prometo que sabré recompensarte.
Si quieres recompensarme, dime dónde arde la llama del Olimpo. ¿La llama? Tú nunca derrotarás a Zeus, espartano. Desperdiciarás tu vida en el intento. De todas las vidas por las que debas preocuparte, Helios, la mía no es una de ellas. ¡Siente el poder del sol! ¡Espera! Debes saber que para vencer a Zeus, debes adentrarte en la llama para absorber su poder. ¡Estás mintiendo, Helios! Hefesto me dijo que la llama mata a todo aquel que la toca. ¿Y tú lo creíste? Ese monstruo ya no goza de la gracia del Olimpo. Es exactamente por eso por lo que lo creo. Mi muerte no te llevará hasta Zeus. Ahí es justo donde te equivocas. Ya te lo dije, no puedo ayudarte. Pero tú eres el único que puede, lo sé. Confío en ti. No deberías. Thank you.
Mira a quién tenemos aquí. Es Kratos, el fantasma de Esparta. El dios caído. El mortal maldito. No tengo intención de desperdiciar mi tiempo con una persona como tú, Hermes. Hablas como un cobarde, Kratos. No te enfrentarás a mí porque sabes que eres inferior. Kratos, ¿qué se supone que vas a hacer hoy? ¿Vas a matar a alguien de la familia? Oh, eso es. ¿Vas a asesinar a tu padre, a Zeus? No va a pasar. No puede pasar. Kratos persigue un imposible. De nuevo. Nunca aprenderás, nunca cambiarás, Kratos, el necio que mató a los de su sangre. Kratos, el necio entre mortales y dioses. Para siempre será maldito, para siempre será renegado, cegado por la venganza hasta su último aliento. El espartano lleva el olor de las cenizas de muerto. ¿La caja de Pandora? ¿Qué significa esto? Tus ojos no te engañan, Kratos. Es la misma caja que abriste hace años. Aún contiene el poder de matar a los dioses. Liberé ese poder cuando maté a Ares. No. Dentro de la caja hay un poder todavía mayor. Un poder que el mundo no conoce. Todo comenzó cuando Zeus venció a los titanes en la Gran Guerra. Zeus sabía que si los males nacidos de esa batalla escapaban, infestarían el mundo del hombre y los dioses. Para contenerlos, Zeus encargó a Hefesto que fabricara un recipiente que no pudieran romper. Miedo, codicia, odio. Los encerró en la caja con la esperanza de que no se extendieran por su reino. Al abrir la caja para matar a Ares, te serviste de los poderes prohibidos. Cuando te vio vencer, el miedo atenazó a Zeus. Pero la llama es letal. ¿Cómo voy a poder recuperar la caja? Con quien le da el nombre, Kratos. ¿Pandora? Esa es la clave para extinguir la llama. La clave de nuestra venganza. No será fácil, espartano. Una niña no es un problema para mí, Atenea. Espero que tengas razón, espartano. Te sobra fuerza, pero te falta velocidad. La suerte te ha acompañado, espartano, pero tu suerte acaba hoy. ¡Vamos, Kratos! ¡Será un mortal! ¡Ah!
Tenía a los espartanos por guerreros de honor. En cambio, ¿tú pretendes matarme cuando no tengo ninguna manera de defenderme? No es justo. Pero tú tienes tu propio código de honor. ¿Verdad, Kratos? ¿Y ese honor para qué te ha servido? Para tener pesadillas de todos tus fracasos. Es muy posible que hoy me derrotes. Pero al final, Kratos, al final solo te habrás traicionado a ti mismo. ¡Bravo! ¡Bravo! Nuestro héroe ha llegado. Aplaudamos al nuevo hijo bastardo de Zeus. Justo a tiempo para el último acto. ¡Era! Da pena verte, querido. Supongo que todavía deseas matar a mi marido. Sabes de sobra que voy a vengarme de Zeus. La verdad es que te entiendo muy bien. Desde que mataste a mi hijo Ares, el miedo que te tiene me consume. Su miedo ya no importará cuando haya muerto.
Brindaré por ello. Hera, estoy buscando a la niña Pandora. ¿Pandora? ¿Esa pobre desgraciada que creó mi hijo Hefesto? No. Lo lamento, pero no podemos permitir eso. Destruye. Esto a ti no te concierne, Heracles. ¿Ah, no? Tú siempre fuiste el favorito de Zeus. El aire del Olimpo te nubla el juicio, hermano. Zeus no tiene favoritos. Piénsalo bien, hermano. Mientras yo limpiaba los establos de Augías, él te eligió para acabar con Hades. ¿Es que no me crees? ¿Qué te parece esto? Mientras a ti te coronaban dios de la guerra, a mí me mandaron a buscar una manzana. Ellos lo llamaron trabajos. Es posible que él me dejara matar al león de Nemea, pero él hizo que tu nombre fuera pronunciado por todo el mundo. El de un fiero guerrero, el de un héroe magnífico, el de un hombre convertido en dios. Pero esta vez, hermano, esta vez yo por fin te mataré. Será mi 13º y último trabajo. Pronto yo seré el dios de la guerra y reclamaré el trono que tanto me merezco. Aspiras a ser del Olimpo, pero ese reino llega a su fin, Heracles. Ya veremos si eso es así. ¡Yo me ocuparé de él! Necesito tu ayuda. ¡Kratos! ¡No! ¡Por favor! ¡Perdóname! ¡Te lo ruego! ¡Ten piedad!
¡Contén la lengua! ¡Ah! ¡No! ¡Por favor! ¡Ayuda! Sabía que vendrías. Dime dónde estás. Oigo algo. Está cerca. Dime cómo encontrarte. ¡El laberinto! ¡Busca el ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda, Kratos! ¡Pandora! ¡Pandora, qué ha ocurrido! ¿Dónde estás? Hijo mío. Pierdes el tiempo con asuntos que es imposible que comprendas. ¡Aléjate de esta... cosa! ¡Zeus! ¡Zeus! ¡Idos! Kratos. Ha pasado muchísimo tiempo. Aunque hayas dejado de ser el dios de la guerra, podemos compartir mi lecho. No he venido aquí por placer, Afrodita. ¿Tienes idea de cuánto tiempo hace que no entra un hombre de verdad en mis aposentos? Esos puentes de ahí fuera están casi en ruinas. Zeus no quiere que ese... estúpido mortal, Dédalo, deje de trabajar en el dichoso laberinto para arreglarlos. Ah. ¿Así que es eso lo que tanto te inquieta? ¿Estás pensando sin parar en esos puentes que hay fuera? Oh, qué simples sois los hombres. El único que puede arreglar los puentes es mi marido. Y los dos sabemos que es un inútil. Escucha, te lo vuelvo a preguntar, Kratos. ¿No te vas a quedar? Oh, oh, Kratos. Mm. Que siempre es Afrodita la que se lo pasa bien. ¿Pero cuánto nos va a tocar? No hay la menor duda de que esto solo es apto para adultos. Los padres no deben dejar que sus hijos vean esto. No hay duda de que los dioses te han bendecido, Kratos. Los hombres y vuestra sed de sangre y de venganza. Habla con mi marido si es lo que quieres. Seguro que lo encuentras por ahí. ¿Afrodita? Sabía que volverías conmigo. ¡Kratos! Dime, ¿ha conquistado Afrodita a otro dios de la guerra?
Esa pregunta deberías hacérsela a tu esposa. Yo busco el laberinto. Creía que solo buscabas la llama. ¿Qué se te ha perdido en...? ¡No! ¡Aléjate de ella! ¡Aléjate de Pandora, Kratos! ¡Es por ti que ella está en el laberinto! ¡Por ti yo vivo en el infierno! Yo no te he hecho nada malo, Hefesto. ¡Oh, claro que sí, espartano! ¡Tú abriste la caja! Yo solo hice lo que había que hacer. Está muy claro que tú no lo entiendes. Los males de la Gran Guerra no fueron fáciles de contener. Forjé la caja con un poder mayor que el de los propios dioses. La llama del Olimpo. A medida que el metal iba tomando forma, fui consciente de que solamente la llama sería capaz de protegerlo. Tenía cerradura. Solamente hacía falta una llave. Era la forma de recuperar la caja. Creada a partir del corazón de la llama, la llave cobró vida propia. Pandora, una niña, no estaba viva ni muerta. Yo la quería, espartano, y ella me quería a mí como a un padre. Cuando Zeus vino a llevarse la caja, preferí esconder a Pandora. Le dije que el lugar más seguro para tener la caja sería la espalda de Cronos. Al fin y al cabo, ¿quién podría con él? Mentí. Lo hice por salvar a mi hija. Estoy seguro de que tú lo entiendes. Fue cuando tú conseguiste abrir la caja cuando se descubrió mi mentira. Zeus me torturó hasta que le conté la verdad sobre mi querida Pandora. Entonces se la llevó y me dejó solo con mi tormento. ¡Ay, es que no lo entiendes! ¡Si la llevas a la llama! ¿Entiende tú esto, dios herrero? ¡No va a haber nada que me impida destruir a Zeus! Pero si tú... De acuerdo, si persigues la muerte de Zeus, me gustará ayudarte. Tal vez. Sí, por supuesto. Necesitamos la piedra de Lófanos. Con ella te haré un arma. Ya tengo armas. Oh, pero no como esta. Esta arma será la recompensa que tú llevas tanto tiempo mereciendo. La piedra yace en las fosas del Tártaro. Tráemela y te ayudaré. Me encomendaron matar a Ares. Tú mataste a Ares porque ansiabas tomarte venganza. Pero esta vez vas a recibir el castigo que te mereces, espartano. Kratos, tu muerte no va a ser en absoluto dulce.
¡Mis ojos! ¡Ahí estás! Yeah.
maldito cobarde como tú. Un animal que incluso mató a los suyos. ¡Gatos! ¡No! ¿Tú me enviaste a morir? No, cálmate, Kratos. Sabía que superarías el desafío. De verdad que necesito la piedra del Ónfalos, ya lo verás. Date prisa, viejo. Con un arma como esta no te conviene tener prisa. La espera valdrá la pena. Un arma magnífica que no tiene igual. Como prometí. ¡Aquí está tu recompensa! Por favor, perdónala, Pandora. Perdóname. Le dije que te matara. El día que tú viniste al mundo, le dije que te matara. Pero él se negó a hacerlo. Al estúpido de mi marido le dio pena. Y ahora, mira en lo que te has convertido. Mira esto. Fíjate bien. Se están muriendo por tu culpa. Todas las cosas están muriendo por tu culpa. Ya no hay sol. Los mares se tragan la tierra.
Lo que no ha desaparecido ha quedado apestado. Yo hago todo lo que puedo para que sigan viviendo. Pero tú... tú has provocado todo esto al matar a los dioses sin piedad. ¿Crees que este jardín no está protegido? Derrotaste a Heracles gracias a tu fuerza bruta. Pero la simpleza de tu mente te impedirá encontrar la salida. Estoy deseando ver cómo te mueres de viejo en este mismo lugar. Eres un simple mortal. ¿Cómo te atreves a desafiarme? ¿Crees que puedes irte así sin más? No hemos acabado. ¿Qué has hecho? ¿Pero qué me has hecho? Eres un cobarde. Destruyes todo lo que tocas. Que tengas suerte con esa ramera a la que llamas Pandora. El don de Hades, el fuego líquido. Eso va a ser lo primero. Después tomaré el don de Bóreas. La tormenta de hielo. De ese modo obtendré el poder para conseguir que mi hijo vuelva a mí. Yeah!
¿Quién va? ¡Mi hijo! ¡Mi hermoso Ícaro! Ah, bien, bien. Tienes la tormenta de hielo. Hay que derrotar al escorpión. La tormenta de hielo. Ese es el secreto del laberinto. Para escapar tenemos que montarlo. Oh, bien, ya has empezado a hacerlo. He visto cómo se colocaban los cubos. Una vez dentro, usa el don de Bóreas. Es el catalizador que rige el laberinto. Tú no eres, pero... no eres. Pero tú, ¿qué le has hecho a mi pequeño? ¡Mi hijo! ¿Dónde está mi hijo? Tu hijo ha muerto, Dédalo. Mi pequeño, mi hijo. ¡No! 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 Utilicé el don de Hades, el fuego líquido y la tormenta de hielo para crear el poder del laberinto. ¡Crear el poder! ¡Crear el poder! El poder de crear. El poder de destruir. El rey de los dioses me ha rechazado. Dijo que si construía el laberinto, vería regresar a mi hijo. Dijo que si conseguía usar el fuego líquido... Oh, mi pequeño, oh, hijo mío. ¡Por favor! ¡No lo hagas, espartano! Él me dijo que no volviera a hablar contigo y que si no obedecía te haría tanto daño como a mi padre. No temas. Él me dijo que te mataría. No podrá. Debemos marcharnos de aquí. Ven, te enseñaré el camino. Gracias, Kratos. El fin de nuestro viaje aún está lejos. Y cuando este llegue, seguro que no me lo agradecerás. Aunque lo parezca, no soy una niña, Kratos. He visto muchas cosas horribles. Yo no tengo miedo. Sé muy bien lo que nos espera. Vi cómo Zeus torturó a mi padre. Vi cómo le golpeó y todo por mi culpa. Debí ayudar, pero tuve miedo. Hefesto hizo lo mismo que cualquier padre. Proteger a su hija. ¡No! Yo tengo la culpa. Le fallé por culpa de mi miedo. El miedo es otro tipo de oscuridad. En esa oscuridad oía lo que los dioses decían de mí. Decían que yo era un monstruo. Palabras que no significan nada. Tal vez. Pero en sus palabras se podía notar el miedo. Miedo a un guerrero cubierto de ceniza. Miedo a ti. Ver que los dioses tenían miedo me dio un punto de esperanza. La esperanza es para el débil, Pandora. La esperanza nos hace fuertes. Ella nos ha traído hasta aquí. Es nuestra arma cuando lo demás está perdido. Esto es lo que trae la esperanza, niña. Que no se te olvide nunca.
La cadena, Kratos. Mi padre me contó que mantiene el equilibrio del poder en el Olimpo. Rompe la cadena y eleva el laberinto. Espera aquí. Está bien, Kratos. Recuerda tu cometido, espartano. Recuerda por qué has venido hasta aquí. Prepárate, espartano. Ya sabes lo que debes hacer. Voy a elevar el laberinto. La llevaré a donde pertenece. Thank you.
¡Ahí está! ¡Ya la veo, Kratos! En la oscuridad, el fuego de la esperanza nos liberará. ¡Pandora! ¡No! ¿Sabes por qué estoy aquí? ¡Me has traído para hacer esto! ¡Voy a encontrar otra manera! ¡No, Kratos! ¡No existe otra manera! ¡Déjame ir! ¡No, niña! ¡Yo no soy una niña! ¡Me haces daño! ¡Kratos! ¡Socorro! ¡Bájala, Zeus! Tu obsesión por esta cosa, está empezando a irritarme, hijo mío. ¡Suelta a la niña, Zeus! No confundas este objeto, este engendro de Hefesto, con tu carne y con tu sangre. Aunque tal vez ya lo hayas hecho, espartano. Tu búsqueda de Pandora, tu intento penoso de expiar la culpa por la muerte de tu familia, no ha traído nada más que infortunios al Olimpo. Fíjate bien en lo que has conseguido. Solo veo lo que he venido aquí a destruir. Apiadarme de ti ha sido mi gran equivocación, Kratos. Y compadecerte de esta cosa ha sido a la vez tu mayor equivocación. ¡Esto no tiene nada que ver con ella! ¡Tiene mucho que ver con ella! ¡Suéltala! ¡Como desees! ¡Que entre en la llama! ¡Es para esto, para lo que estoy destinada! ¡Y tú lo sabes! ¡Por favor! ¡Calla! ¡Kratos! ¡Sabes que esta es la única manera! No la escuches, Kratos. Por una vez en tu penosa vida, no falles. No le falles como ya le fallaste a tu familia. Después de tanto buscar, después de tanto sacrificio, y al final solo has conseguido otro gran fracaso. Menudo caos.
Voy a tener mucho que hacer después de que te mate. ¡Ven por mí, padre! ¡Es hora de acabar con esto! Sí, hijo mío. Ya es la hora. Terminado. ¡Gaia! ¿Sigues con vida? Mi mundo está sangrando por tu culpa. Yo jamás he pretendido matarte, espartano. Pero no me dejas otra opción. Tu títere te ha fallado, Gaia. Tal vez debiste elegir al otro. ¡Ya basta! El padre y el hijo morirán juntos. Estoy empezando a hartarme de ti.
gente! ¡Los fuegos! No te alegres, Caleb. Madre, tengo miedo. Vienen a por nosotros. Tu padre nos protegerá. ¡Quemad el pueblo! ¡Que no quede nada! ¿Papá? ¡Kratos! ¡Papá! ¡No! ¡No, padre! ¡No! Mi madre. Mi hija. ¿Cómo? Se quedaron en Esparta. ¡Ares! ¡Kratos! Ven, te enseñaré el camino. Kratos, en la oscuridad, el fuego de la esperanza nos liberará. Puedes verla. Te está cambiando. Ya va siendo hora de que entierres tus miedos. La luz revela la verdad. La fuerza del perdón viene de dentro. Para ser perdonado, debes encontrar la fuerza que te perdone. La gran guerra, el miedo que empujó a Zeus a matarte a ti, su hijo. Zeus utiliza el miedo para atarte a la oscuridad. Enfréntate a tus demonios y entiérralos. Suerte con esa ramera a la que llamas Pandora. No puedes cambiar tu destino, mortal. ¡Yo te lo di todo! ¡Por favor! ¡No lo hagas, espartano! ¡Ya tienes lo que buscabas! ¡Ahora déjame! ¡Muere, espartano! Es muy posible que hoy me rindas. Ven, te enseñaré el camino. ¡Tiago, por la de miedo!
¡Kratos! Kratos, por favor, tienes que liberarme. No me escuches, Kratos. Por una vez en tu penosa vida, no falles. No le falles como ya le fallaste a tu familia. Está bien, Kratos. ¡Kratos! ¡Sabes que esta es la única manera! Ver que los dioses tenían miedo me dio un punto de esperanza. Poder para cada dios. La esperanza nos hace fuertes. Ella nos ha traído hasta aquí. Es nuestra arma cuando lo demás está perdido. Bien, Kratos. El mundo, libre de las cadenas del Olimpo y purificado en el caos, está listo para oír mi mensaje. Mira a tu alrededor. El mundo es una pura ruina. ¿De qué sirve tu mensaje? Vete si es tu deber. Pero antes, entrégame el poder que contenía la caja. La caja estaba vacía. Eso no es cierto. Puedo verlo en tus ojos. Usaste mi poder para matar a Zeus. Y todavía lo conservas. ¿No lo entiendes? Cuando Zeus reunió todos los males y los encerró en la caja, yo temía lo que sucedería si se volvía a abrir. Así, invoqué el arma más poderosa del mundo y la guardé en la caja.
¡Te lo dije! ¡Estaba vacía! Pandora se sacrificó en vano. Ella murió debido a mi necesidad de venganza. Me parece que te equivocas. Usaste mi poder para matar a Zeus. Yo te vi hacerlo. ¿A menos? Por supuesto. Al abrir la caja, liberaste los males sobre los dioses. Los infectaste. Los cambiaste. El propio Zeus sucumbió a la oscuridad. Por eso estaba tan furioso y tan obsesionado con que murieras. Lo había consumido el mal, el miedo. Yo creía que el poder que guardé en la caja nunca salió. Siempre pensé que te serviste de los males para acabar con Ares. Pero me equivoqué. El poder que sacaste de la caja era mío. Te dio fuerza suficiente para enfrentarte a Zeus. El valor necesario para vencer el miedo. En el fondo de tu corazón, Kratos, hay esperanza. Ha permanecido oculto, ahogado por la culpa y por los errores de tu pasado. Cuando tú mataste a Zeus, debiste de provocar que se reanimara. ¿Qué ha sido, Kratos? La esperanza nos hace fuertes. Ella nos ha traído hasta aquí. Es nuestra arma cuando lo demás está perdido. ¿Qué ha sido, Kratos? Solamente recuerdo las cosas que he perdido. Es por ello que has de entregarme el poder. Yo sé qué implica en realidad y dónde debe estar. Confío en que harás lo correcto, Kratos. No deberías. ¡Me lo debes, Kratos! No te debo nada. Yo te convertí en dios. Yo te protegí de la cólera del Olimpo. Yo permití que te vengaras de Zeus. Se acabó, Atenea. ¿Acaso osas oponerte a mí de nuevo? El fin de mi venganza. ¿Por qué? ¡Necio! ¿Pero qué has hecho? Que era para mí. Ellos no sabrán qué hacer con ella. Me decepcionas, Espartano.